sobre la importancia de la grafoscopía en las investigaciones. Cuando guste puede iniciar, don Juan Carlos. Gracias, muy amables. Buenos días a todos los que están presentes el día de hoy. Juan Carlos Rivera Rodríguez, perito judicial de la sección de análisis de escritura y documentos dudosos del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. Nuestra sección se encarga del estudio de los documentos para poder determinar si el mismo es auténtico, si se encuentra alterado o es falso. Asimismo, también estudia la escritura que contiene dicho documento, ya sean manuscritos, números o firmas, con la intención de poder identificar a la persona que los confeccionó, mediante la aplicación de la ciencia denominada grafoscopía. La grafoscopía es una ciencia que se encarga del análisis de la escritura de un individuo mediante el estudio de las características gráficas, tanto morfológicas o de clase, de las características individualizantes o también conocidos como gestos tipo, que se encuentran en la escritura de cualquier persona, esto con fines de identificación. Nuestra escritura es un acto inconsciente, así como no hay dos huellas dactilares iguales en dos personas diferentes, tampoco existen dos personas que escriban de forma igual, todos escribimos de forma diferente. Nuestra escritura está compuesta por letras y las letras a su vez presentan trazos y rasgos. Los trazos son el conjunto mínimo de líneas necesarias para conformar una letra. Son esenciales, son fundamentales en la elaboración de una letra. Si a una letra le eliminamos un trazo, esta letra pierde su esencia, o sea, deja de ser esa letra y se convierte en otra letra o se convierte simplemente en un trazo. Los rasgos vienen a ser todos aquellos adornos que le incorporamos a los trazos con el pasar del tiempo. Nos apartamos un poquito del modelo aprendido y le incorporamos algunos rasgos a nuestra escritura. Estos rasgos son la fuente primordial y principal de las características gráficas individualizantes en la escritura de una persona. Y son estas las características individualizantes las que permiten diferenciar a un individuo de otro. El análisis grafoscópico es un análisis comparativo, se requiere contar con elementos cuestionados, o sea, tiene que existir un documento donde se cuestione algún dato, alguna información, inclusive el mismo documento, y también se requiere contar con elementos de comparación que aporta la autoridad judicial. Como les dije, se requiere contar con elementos de comparación. Estos elementos de comparación tienen que ser realizados con fines de cotejo y sin fines de cotejo. Con fines de cotejo puede ser un muestrario de escritura, el cual se puede tomar en nuestra sección o la autoridad judicial puede inclusive tomarlo. Y también escritura sin fines de cotejo. Los de fines sin fines de cotejo puede ser un expediente celular, firmas de solicitud de trabajo, firmas que consten en el expediente judicial, firmas en tomos de protocolos, entre otros. El proceso de análisis se realiza primeramente el perito en grafoscopía analiza las firmas de comparación. Determina un perfil gráfico de la escritura de esa persona a través, como les dije anteriormente, del análisis de las características generales y de las características individualizantes. Posteriormente, así que tiene analizado el documento de comparación, analiza el documento cuestionado y también determina un perfil gráfico de la escritura de esa persona. Así que tiene ambos perfiles, posteriormente los compara para poder determinar el resultado y la conclusión a la cual va a llegar al finalizar su análisis. Dentro de los delitos que analizamos en nuestra sección, que se investigan y se analizan en la sección, se encuentra la falsedad ideológica, el uso de documento falso, la estafa, disciplinarios notariales, defraudación fiscal,
matrimonios inexistentes, peculado, simulación de delito, hurto, infracción a la ley de aduanas, suplantación de identidad, entre otros. El año pasado, en el año 2018, ingresaron a nuestra sección 1.023 casos, de los cuales correspondían 292 a análisis documental, 565 a análisis de escritura, 28 correspondían a análisis mixtos y 138 preliminares. Al día de hoy han ingresado 730 casos, 243 de análisis documental, 439 de análisis de escritura, 9 de análisis mixtos y 28 de estudios preliminares. Eso es lo que va de este año, al día de hoy. Sería, muchas gracias. Sí, la nación tiene sido, Juan Carlos, de los casos que usted mencionaba, que de delitos más bien que investiga la unidad, ¿cuál es el que atiende más comúnmente? El que más comúnmente es falsedad ideológica. Sí, no tenemos un dato exacto de cuántos casos efectivamente, porque hacemos el caso y pasa a la autoridad judicial para que se valore si va a juicio. Entonces, lo que sí le puedo decir es que el año pasado se resolvieron varios casos, algunos mediáticos, inclusive también este año, algunos casos mediáticos bajo la resolución con un análisis grafoscópico. ¿Y puede dar algún ejemplo? Lamentablemente no podría darles ningún ejemplo, ¿verdad? O sea, son casos que están posiblemente todavía en alguna etapa de juicio y no podríamos dar ese tipo de información. ¿Y algún caso de más atrás? Sí, o sea, sería, no, como digo, no podría decirles porque nosotros no manejamos ese tipo de información, ¿verdad? Como ya entra en la etapa de un tribunal de juicio, ¿verdad? Entonces no sabríamos exactamente qué casos se han resuelto, ¿verdad? Creo que sí recuerdo uno hace unos años de un Contralor General de la República que se hizo un análisis grafoscópico y se logró determinar que él había falsificado unas firmas, ¿verdad? Que es un caso ya muy, muy, muy viejo, ¿verdad? Licenciado, ¿qué diferencia y qué complicado es el análisis entre una letra de Morse y una letra de carta o escrito? La letra de molde me imagino que es la letra de imprenta, ¿verdad? Sí, y la letra cursiva. El análisis tiene que realizarse con escritura del mismo modelo. O sea, no podemos analizar análisis en imprenta con letra cursiva, ni cursiva con imprenta. Igual las firmas, ¿verdad? Las firmas tienen que ser el mismo modelo. Igual por igual, ¿verdad? No se puede analizar escritura, ya sea imprenta o cursiva, con firmas, a menos de que la firma sea elaborada en algún tipo de letra, o sea que la firma contenga escritura en imprenta o contenga letras en cursiva, pues sí se podría analizar la firma con ese tipo de letras. Pero si fuera una firma rúbrica, o sea que es una firma de trazos aleatorios, espontáneos, no se podría analizar ese tipo de letras. Sí, nada más es para reafirmar los datos para ver si los puse bien, disculpe, Juan Carlos. Entonces el año pasado son 1.023 casos. Sí, señor. ¿Me puede usar? Sí, claro que sí, con mucho gusto. 292 de análisis documental, 565 de análisis de escritura, 28 análisis mixtos y 138 preliminares. ¿De este año? Claro que sí, con mucho gusto. 730 casos, 243 de análisis documental, 439 de análisis de escritura, 9 mixtos y 39 preliminares. ¿Las redes sociales tienen consulta? ¿No hay algo más que quiera agregar? No,